Hola, hola. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se los agradecemos muchísimo. Bueno, nosotros somos los productores. Por una parte está Ana Kupfer, de Kupfer Producciones, Pablo Perroni también como productor y actor. Y de este lado está Sergio, Alejandro Bracho, que no pudo estar con nosotros, y un servidor, Alberto Alba, como parte de Toca Teatro. Primero que nada, les queremos agradecer a todos por estar aquí este tiempo y acompañarnos en esta conferencia de prensa para platicarles un poco del proceso creativo de Un Dios Salvaje, de nuestro magnífico elenco, que ahorita más adelante platicarán con ellos. Y bueno, platicando prácticamente de forma sencilla, Toca tenía los derechos de Un Dios Salvaje. Es una obra que nos apasiona, que desde hace mucho la vimos y nos encantó, y decidimos juntarnos junto con Pablo, junto con Ana, invitarlos y hacer este proyecto, lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y en resumen, para ya pasarle el micrófono a Ana, les queremos decir que los invitamos a que estén con nosotros en el estreno. Ahorita les va a dar más información. Y nuestras redes sociales, que son Un Dios Salvaje MX, que estamos prácticamente es Dios Salvaje MX, que estamos en Facebook, estamos en Instagram y también en TikTok. Entonces le cedo la palabra a Ana. Pues muchas gracias por estar aquí, nada más recordándoles que las funciones van a ser, bueno, que es una corta temporada y que las funciones van a ser 8:45 aquí en el Teatro Milán todos los miércoles. Nuestra primera función es el miércoles 29 de marzo y nuestra función oficial para prensa y para invitados especiales es el lunes 3 de abril, y me gustaría que Pablo, nuestro socio y nuestro actor de la obra, les platique un poquito más los detalles de cómo será este día de estreno. Gracias, Ana. Bueno, ustedes ya saben que les damos una función a ustedes exclusivamente. Bueno, desde que yo abrí este espacio, para mí es lo más importante es que ustedes vean la obra y darles ese espacio y esa oportunidad para que ustedes disfruten la obra y no estén teniendo que cubrir otras notas o entrevistando a los actores, sino que vengan realmente a verla y disfrutarla. Tomando fotos, tomando video, lo pueden hacer realmente lo que ustedes quieran. Es su función. Esa función va a ser el lunes 3 de abril a las 6 de la tarde. Este registro es a las 5:30 y después va a ser la función para invitados y familiares. Entonces les vamos a hacer un pequeño brindis a ustedes en el liceo para que puedan esperar a que lleguen los otros que quieren entrevistar o ver a quién llega a la función de prensa, perdón, a la función de amigos y familiares. Le voy a ceder la palabra a Miguel Septién, que es nuestro traductor, adaptador y director de la obra, para que les platique un poco del proceso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que estoy muy emocionado. Creo que la mayoría de los que están aquí estarán de acuerdo conmigo en que Un Dios Salvaje pues es considerada una de las obras más relevantes dentro del canon del teatro moderno. Y la verdad, desde que tuve la fortuna de que Toca, Ana, Pablo me invitaron a este proyecto, inmediatamente dije sí. Y más aún cuando logramos conjuntar a un elenco tan increíble como el que ven en este momento, pues obviamente es un agasajo para cualquier director el poder hacer algo así. Voy a aprovechar para presentarles de nuevo al elenco. Pablo Perroni está haciendo el papel de Alan Reyes, Tato Alexander está haciendo el papel de Verónica Campos, Chumel Torres el papel de Manuel Campos y Fernanda Borges haciendo el papel de Ana Reyes. ¿Qué les puedo contar? La verdad es que ha sido un proceso considerablemente rápido. Empezamos todo el proceso hace aproximadamente unos 2 meses. Estamos usando una versión nueva de la obra que también he tenido la fortuna de traducir y de adaptar. No es la misma versión que se usó cuando se produjo en México la última vez. La verdad es que creo que Un Dios Salvaje es una obra que siempre va a ser extremadamente relevante porque habla de un conflicto que siempre va a existir en nosotros como especie y como sociedad. Básicamente creo que la obra toca el conflicto entre ceder a nuestra parte animal y a nuestra parte visceral o tratar de
subir un poco más allá, tratar de que el intelecto subyugue un poco esa parte. ¿Qué tan posible es subyugarla cuando lo nuestro está en riesgo? En este caso, sentir que nuestra familia, nuestro hijo está en riesgo. ¿Qué es lo que sale cuando estamos luchando para proteger lo nuestro? Ha sido un proceso maravilloso con este elenco. Hemos pasado mucho tiempo tratando de desentrañar por qué esta obra es relevante en este momento. Como decía, creo que es algo que nunca va a cambiar. Como los grandes clásicos, toca fibras que son intrínsecas al ser humano y que nunca van a dejar de serlo mientras seamos la especie que somos. Y pues ha sido un proceso muy, muy, muy afortunado en todos los sentidos, de la mano de este equipo de producción, que es un sueño estar en el Teatro Milán, trabajar con estos productores que ya mencionamos, estar colaborando con el doctor Enrique Orozco de Clínica Adreo, también haciendo su debut en el teatro, ha sido fabuloso. Y pues nada, creo que más que yo contar y que los actores también puedan contar su experiencia, creo que podría ser a raíz de las preguntas que ustedes quieran lanzarnos a cualquiera de los que estamos en el escenario. Hablabas de la versión anterior. ¿Qué tan difícil fue conseguir los derechos? Puesto que recuerdo que Boris los tenía. Yo no necesito micrófono, que vos, que bárbaro. El micrófono se oye. Sí. Gracias. De Boris tenía los derechos, luego los productores de gran formato que tienen, pues, el poder de poder, válgase la redundancia, tener los derechos y no soltarlos. Ha sucedido. ¿Qué tan difícil fue conseguirlos? Y que obviamente ustedes aprovechar ese momento que estaban libres. Claro, esta pregunta la contesto yo. Justo yo fui esa persona que escribió mails a todos lados, a Argentina, a producciones, a una producción española que hubo hace tiempo. Entonces contacté a ese productor, me mandó con los argentinos. Fue un show y todo fue gracias a una obra de la misma autora que se llama Yasmina Fresa, que tiene Art. Arte es una de las obras que también muchos productores estamos codiciando, y gracias a esta obra logré conseguir justo Art y dijimos, ¿por qué no hacemos las dos? ¿No? ¿Por qué no hacemos Un Dios Salvaje y Arte? Y pues tenemos una temporada de Yasmina un buen tiempo en el Milán, y creo que fue buena idea a la hora de hablar con Celine, que es mi contacto de Taleya Producciones, que son del hermano de Yasmina. Me dijo, perfecto, suena muy congruente tener las dos obras en temporadas o simultáneas, o que estén una atrás de la otra, ¿no? Entonces, la verdad fue como sacarnos la lotería, porque era imposible, tardamos 3 años en conseguir estos derechos. ¿Y la apps también cuándo la van a presentar? Ya... Justo será después de esta. Y en algún momento queremos, a lo mejor, ponerlas simultáneas. Entonces, creo que fue un logro muy padre tener las dos. Y además, adicional a esto, creo que Un Dios Salvaje, tanto para personalmente como para Alberto, también mi socio en Toca, es una obra que la vimos hace 13 años, justo gracias a Morris que la montó, y que fue una de las primeras obras que dijimos, creo que me gusta el teatro. O sea, no es una obra tan compleja de entender, es una comedia que sí es inteligente. Entonces, yo creo que fue de las primeras obras, y creo, y eso es lo que esperamos nosotros como productores, que mucha gente se acerque otra vez al teatro con una comedia, y ya ahorita que ya estamos viviendo una vida post-pandemia un poco más relajada, la gente está buscando comedias, y queremos que esta comedia sea que enganche a la gente al teatro otra vez. Buenas tardes, chicos. Belén Eligio del Sol de México. Mi pregunta es para Chumel. Hola. Me gustaría saber, Chumel, a ti, pues, por supuesto, te conocemos por la comedia, por un estilo muy relajado. ¿Cómo te sientes en esta obra? ¿Y cómo te estás preparando también? ¿Cómo estás preparando tu personaje? Gracias. Bueno, la primera aproximación que tuve al teatro, ya de manera así como profesional, fue Agotados, que fue prepandemia.
la verdad es que me habían ya propuesto como cosillas de teatro que no me apetecían tanto. No solo me gusta mucho la comedia, sino soy un amante del teatro de closet, siempre me colé. Y para mí tener este comeback o esta segunda oportunidad, que le agradezco muchísimo a Pablo por haberme visto en Agotados y haberme considerado para este proyecto, pues qué te digo, para mí es el baile de la Cenicienta, o sea, trabajar con personas que admiro desde hace mucho tiempo y sentirme parte de este equipo, pues es que te metan al Barcelona, güey. O sea, la verdad es darse el 110, y fue una de las cosas que yo le dije, creo que fue de mis primeros mensajes a Miguel Septién. Le dije, güey, te admiro mucho como director, como amigo, eres un gran carnal, y eso te ofrezco yo, mi 110. Entonces, ojalá que a ustedes les parezca así. Te lo dice un fan del teatro que le están dando una oportunidad con estos gigantes, entonces siempre es más fácil llegar a la meta cuando tu equipo es el Barcelona. El Barcelona es bueno, ¿eh? Es bueno, sí. Creo, no tengo idea. No, nada más son los que gana. Es el que gana, está bien. Exacto. Complementando un poquito la, porque obviamente no va a hablar de su trabajo. Yo lo vi en Agotados, la verdad, porque soy amigo de José Ra Zúñiga, que es el director. Y tápate los oídos, ya te lo he dicho muchas veces, no es cebollazo. Me pareció un trabajo entrañable, me pareció un trabajo de una dedicación y de una sutileza, es de un bordado. Es una obra además complicadísima, compleja. Son 30 y ¿cuántos personajes? 34 personajes, y cada uno lo hizo diferente al otro, todos con unos matices, pues por eso lo estoy diciendo, porque la gente que lo vio, vamos, las ovaciones de pie, cada función eran evidentes, ahí estaba la gente de pie aplaudiendo el trabajo de un actor que parecía que llevaba años sobre el escenario. Yo cuando vi eso dije, ¿qué no puede hacer este cuate? Quiero trabajar con él, además de que tenemos una amistad desde hace tiempo y que siempre se ha portado increíblemente generoso. Ahí va todas las obras que hemos hecho y siempre tiene unas palabras que vienen del corazón y que lo sabes, lo sientes. Nos pareció que esta obra era la obra para invitarlo, y Manuel le queda perfecto. No voy a decir como niño al dedo, no tenemos cuestiones, pero le queda perfecto el personaje, así que sí, esperen verlo. Hola, Daniel Ortiz del Capitalino. Ya estabas respondiendo de cómo escogiste a Chumel, pero quisiera saber cómo escogieron a los cuatro talentos, cuáles fueron los motivos para escogerlo a ellos, y si tienen pensado llevarla a otras partes del país o si se van a quedar solo en la Ciudad de México. Pues en cuanto a la selección de talento, tengo la fortuna de ya tener varias obras colaborando con Pablo como productor y como actor. Creo que una de las misivas que hemos tenido en estas colaboraciones, y ahora también con Toca y con Ana Kupfer, ha sido buscar obras que nos gusten, en donde podamos cumplir los roles que sabemos cumplir. En este caso, Un Dios Salvaje era una obra que ya teníamos en la mira desde hace tiempo, como les comentaron, porque el papel de Alan nos parece que es perfecto para Pablo, y además Pablo como productor pues tiene muchísima experiencia y aporta enormes cantidades a cualquier producción en la que está. Digamos que evidentemente el primer ancla del elenco fue Pablo, y la manera de escoger a las demás personas fue pensando qué personas que conocemos y con quienes queremos trabajar creemos que tienen el talento, la capacidad para interpretar a estos personajes. Y como director, la verdad es que puedo decir que es muy lindo cuando sabes que a una actriz o un actor entra como guante en el personaje, y eso no significa que no haya que hacer trabajo, pero desde el principio puedes sentir que hay una resonancia entre el actor y el personaje, y que el trabajo simplemente va a pulir y a potenciar eso durante todo el proceso. Es mi primera vez trabajando con Tato y con Fer. Con Chumel ya tenía una relación de amistad, pero también es mi primera vez trabajando con él, y la verdad es que ha sido un goce total. Creo que hemos jugado mucho, creo que nos hemos divertido mucho montando esta obra, que al final, si no nos divertimos haciendo esto, ¿para qué lo estamos haciendo? Y además creo que estamos creando algo
profundamente relevante, profundamente divertido, breve en un buen sentido, que creo que deja a la gente queriendo más, porque es una obra que se va como agua. Entonces, resumiendo, estoy muy, muy, muy feliz de este proceso, y creo que la cuestión de salir hacia otras partes del país, creo que es algo que podría responder mejor por acá. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos planeado ir a Guadalajara y estamos apenas viendo con otros estados, pero sí, esperen la noticia, porque creemos que es una obra que va a girar muchísimo, porque vale la pena y porque merece la gente de otros estados ver este trabajo tan exquisito. Gracias. Buenas tardes, aquí al centro, Paco Colmenero, ¿cómo están? Primero, felicitar a los productores de Toca por traer un texto que quiere tanto el público, que sí es increíble. Yo también recuerdo haberla visto una vez nada más, pero me gustó mucho esta obra. Pero mi pregunta ahorita es un poco a... Estamos cumpliendo hoy 3 años de que los teatros tomamos la decisión de cerrar. ¿Cómo se sienten? ¿Dónde estaban, si lo recuerdan? Y ahorita, sobre todo, ya pensando en... Afortunadamente, va recuperación muy franca el teatro, va la cartelera otra vez muy bien, ya casi estamos con cartelera otra vez de lunes a lunes. Ahora con ustedes los miércoles, que yo no esperaba que fuera a estar esta obra miércoles. Pero, ¿cómo se sienten a 3 años de distancia? Los teatros estuvieron cerrados creo que 3 meses, cuando estuvimos en el semáforo rojo. Pero en marzo, sí, marzo, abril, mayo, junio, 4. Nosotros a partir, fuimos el primer teatro en reabrir con Elena, porque gracias a Pepe Valdés teníamos listo un proyecto que era pensado precisamente para eso. Era el 10%, era una experiencia itinerante, inmersiva, pandémica. Entonces, en cuanto dieron la chance, pudimos abrir. Realmente no se siente, o por lo menos nosotros no sentimos que hemos parado. Porque después vino Ciudad Luminosa, y después vino Piloman, y luego vino la trilogía. En realidad llevamos todo este tiempo trabajando. Fueron nada más 5 meses que estuvieron cerrados los teatros, que sí fue muy difícil. Tuvimos que encontrar maneras de seguir contando, pero también preparando lo que sigue. Y el año, todo el año pasado estuvo, el teatro por lo menos estuvo programado de lunes a domingo. Entonces, yo sé que para mucha gente se siente como el regreso. Nosotros sentimos que no nos hemos ido, y agradecemos que estén aquí, agradecemos la difusión, agradecemos que haya más oportunidades y cada vez más productores nuevos que quieran tanto agregar, ¿no? Arriesgar su dinero como pedir un EFI para poder hacer temporadas. Pero a lo mejor nosotros, creo que tú sí es tu primer proyecto teatral desde pandemia, o hiciste otra cosa. No, hice uno el año pasado, pero sí. Claro, la lluvia. Sí, pero sí, también. Sí, yo sí lo sentí. Como que fue un tiempo más entre la última obra y esa. La pandemia sí fue más tiempo para mí. Yo sí lo sentí un poquito largo, pero me pasó igual que Tato. Sí, el año pasado estuve haciendo teatro, pero fue como difícil porque a nosotros sí nos tocó como días con gran afluencia de público, y otros días en que fue una época en que pasamos a semáforo rojo de una semana a la otra, y ver por ahí 20 personas en el público sí era así como uff, en un teatro grande era doloroso, pero bueno, luego, como todo, luego remontó el público y aquí estamos haciendo teatro de nuevo. Hola, buenas tardes, John Garavito. Gracias. Bueno, felicitarles por esta obra, que si bien dicen es un texto que la gente quiere mucho, quienes ya lo han visto, también creo que van a un público nuevo, ¿no? O sea, que la gente pueda asistir a esta sala, llenarla y ser testigo de esta historia, que si para este público nuevo nos pudieran platicar un poco de qué trata, la vida que tienen estas dos parejas y lo que se va a ver en el escenario.
¿Conoces la obra, Garavito? Claro, sí, la vi hace algunos años. Pues básicamente la obra se trata, bueno, la obra comienza porque la pareja de los reyes, que son interpretados por Fer y por Pablo, vienen a la Casa de los Campos, que son interpretados por Tato y por Chumel, porque hubo una riña, una pelea, un conflicto entre los hijos mayores de ambas parejas. El hijo de Alan y de Ana golpea en la cara con una vara, con un palo, no sabemos nunca exactamente de qué tamaño es el objeto, creo que es uno de los puntos. Golpea en la cara al otro niño, al hijo de Verónica y de Manuel, y le tumba dos dientes frontales. Entonces, a raíz de este conflicto, deciden los padres del niño afectado que es una buena idea reunirse para tratar de llegar a una solución lo más civilizada posible. Todo comienza muy bien, pero evidentemente pues no hay una obra si no hay conflicto, y pues mientras van avanzando las opiniones de cada quien al respecto de lo que pasó, pues se va develando un poco de la personalidad de cada uno, cada vez más, hasta que llegamos a un final de la obra donde realmente conocemos la parte más animal, la parte más visceral, la parte más humana, en muchos sentidos, de cada uno de los personajes. Y pues al final, digo, creo que sin echar a perder nada de la trama, como decía hace rato, creo que es una obra que nunca va a dejar de ser relevante, porque precisamente aborda este conflicto entre tratar de ser una persona civilizada y lógica y the bigger person, como dicen en inglés, o ceder a nuestros instintos animales y viscerales, que a veces son más útiles para proteger y para sobrevivir. Y bueno, es una obra increíble, es un dulcecito que se va como agua, como decía. Es una obra que dura aproximadamente 1 hora 15 minutos, que creo yo que deja a la gente queriendo más. Yo creo que es difícil encontrar en teatro algo que tenga palomitas en todos los aspectos, sobre todo en este momento, porque a veces tienes obras increíbles, pero el elenco es un poco grande, entonces producirla está muy difícil, o a veces dura muchísimo, o a veces X número de cosas, pero creo que esta obra tiene palomitas en todos los aspectos. Creo que es un número de elenco muy amable, es un texto increíble, es un tema muy relevante, es fantástica en todos los sentidos, es muy divertida, pero también te deja pensando. Entonces, de verdad creo yo que, como ya hemos estado diciendo varias de las que estamos acá, creemos que va a ser una gran experiencia para el público, y capitalizando un poquito lo que sí mucha gente ve como por fin un regreso post pandémico a las salas, creemos que tiene que ser esa catapulta que nos ayude a decir ya, estamos de vuelta y vamos con todo. No sé si alguien quiera agregar. Eso, gracias. Bueno, igual sí puedo agregar, pedir para a los actores que nos compartan su sentir al abordar estos personajes, ¿sí? En esta época en la que la cancelación, la discriminación está por, es el día a día, el pan de cada día, de las redes, que provoca incluso este tipo de conflictos de manera mediática, cibernética, detrás del anonimato. ¿Cómo es para ustedes cada uno abordar estos personajes en este momento? Pues para mí, Verónica es un personaje que entiendo muy bien. Porque ella aboga mucho por la educación y la no violencia. Y yo, como Verónica, creo... Creo que eso es importante precisamente porque la violencia en las redes a veces no medimos las consecuencias, no medimos las consecuencias del bullying, y yo creo que todo se puede abordar y entender, y estos problemas sociales se pueden entender con mayor empatía, y la empatía se gana a partir de la educación. Entonces, en ese sentido entiendo muy bien a Verónica y me gusta mucho decir las cosas que ella dice. Yo, en mi personaje de Manuel, es muy contrario a Chumel.
Manuel es una persona muy pasiva, que por lo general se traga su opinión, que es muy políticamente correcto, y pues yo soy todo lo contrario a eso. Desde ese punto, qué super look traes por cierto. Desde ese punto me gusta mucho actuarlo porque lo llego a entender. Sé por qué no quiere hablar tu Casimiro un pedo con su esposa, sé por qué quiere mediar un poco la situación para que no haya tanto conflicto. O sea, entiendo que es como el grosso de la población de nuestro país que prefiere como no decir nada para que no pase nada. Acaba por explotar, no sé qué se nada claramente, pero acaba por explotar precisamente por ser esa olla de presión. Es un personaje que de verdad desde su mediocridad y desde su espectro gris lo entiendo y lo quiero mucho. La neta es que me lo hayan propuesto, se me hizo una cosa increíble porque pues eso, actualmente representa ese reto, meterte en un personaje que claramente yo quisiera ser mi mujer, hacerla de jamón y perseguir la justicia y la verdad y pelearme con los papás del otro chingado niño, pero tengo que ser el señor de los biscuits y que haya cafecito en la mesa. Entonces, esa parte la verdad es que es fascinante porque descubres adentro de ti que un poco habita Manuel y cuando lo actúo un poquito como que le pido permiso y perdón por tratarlo como de representar. Es muy chido. A mí me pasa algo con Ana. No sé cuántas cosas tenemos en común. Esta cosa que dijo aquí nuestro director Miguel, que como guante, no sé si sea verdad. No, pero algo que me pasa mucho, siento que interpretar a Ana me resulta muy liberador. Yo en la vida real tengo mucho de Ana, aunque me cuesta reconocerlo, pero soy naturalmente conciliadora. Entonces Ana tiene mucho de esto al inicio de la obra, pero en algún punto, digo sin ser spoiler, pero en algún punto pierde toda esa necesidad o esas ganas de conciliar. Y eso me resulta liberador, porque finalmente en la vida andamos con el deber ser como bandera. Y poder romper con eso y decirle a la otra persona realmente lo que piensas, aunque sea extremadamente duro, es liberador. Y en un contexto, digo, que no se saque de contexto, estamos hablando de ficción, y en un contexto de ficción se me hace la cosa más segura, divertida del planeta. No sé si fui clara. No me vayan a sacar contexto. Ahí la actriz agresiva. Gracias. Es que no, yo soy lo opuesto a Alan en la vida. Obviamente me gustaría ser Alan en la vida. Me gustaría poder decir, No les estoy preguntando a ustedes, les estoy contando a la prensa quién soy. Ellos conocen esa parte de mí, ustedes conocen otra parte. Obviamente me gustaría poder ser como Alan y decir las cosas tal como son, inventar la madre y decir, ¿no? Soy muy políticamente correcto, lo soy, y siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque no aguanto que se metan conmigo. Entonces, por eso, jamás te voy a agredir, jamás te voy a faltar el respeto en redes y en la vida. Jamás lo haría, ni lo haré. Simplemente bloqueo, ¿no? Y siempre lo he dicho. Poder tener la oportunidad de ser un personaje que no tiene miedo absolutamente de nada, que dice las cosas como son, que puede, además, multitask, o sea, está haciendo literal tres cosas al mismo tiempo y no tiene vergüenza, y lo que le digan, no, le vale, y creo que de los cuatro es el que empieza con, es que es más claro, no se anda queriendo pretender absolutamente nada de lo que es. Es increíble, es como terapia, por supuesto. Lo haces en ficción y ya regresas y te vuelves a callar la boca y a poner tu cara de todo está bien, porque así hay que ser en la vida. O sea, cuando hay que pelear, pero hay que pelear por las razones correctas. Yo no soy de la cultura no apoyo la cultura de cancelación y de estarse peleando. Admiro mucho a la gente que sabe cómo hacerlo, yo no aguanto. Entonces, sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Por qué una función por semana y verán conforme va evolucionando la temporada sumar? Ustedes muy bien, qué buena voz tienen. Es el mismo, ¿verdad? Es usted, caballero. ¿Cómo no reconocerlo? Mire, la realidad fueron dos. Los miércoles estaban disponibles. Tenemos programado desde el año pasado todos los fines de semana en el Milán. Y por
compromisos de los actores. Este, Fer está en novela, yo estoy por arrancar novela, Chumel tiene su gira de stand-up. Tato está grabando, estás filmando, estás... No, sí tienes. O sea, era más fácil y pensamos que también es un buen experimento tener una sola función a la semana. Es más arriesgado, es más trabajo en cuestión de difusión y eso. Pero ella es muy cansada, además. Pero yo creo que sí podemos agarrar condición física estas semanas para después, quizá el año que entra, sea una temporada de fin de semana. Perdón. De su lado derecho. Hola. Hola, Pablo. Nancy Méndez, de Periódico Excelsior. Si no mal recuerdo, en la apuesta anterior, bueno, en la historia, hay un personaje que tiene un apego muy claro a su teléfono celular. ¿Qué tan importante, sí, sabía? ¿Qué tan importante es justo hablar de eso? Porque, bueno, hace no sé cuánto tiempo la vi, 10 años, no recuerdo cuándo fue la última vez, y eso ha ido en aumento. O sea, de repente creo que todos traemos el teléfono en la mano, ¿no? Y la comunicación ha cambiado. ¿Qué tan importante es para ustedes justo ofrecer este panorama de que sí? O sea, de que la comunicación se ha modificado, pero que además también fingimos en cómo nos comunicamos. O sea, creemos que tenemos muy buena comunicación con el otro, con nuestra pareja, y de repente todo puede salirse de control si no decimos las palabras precisas. Eso por un lado, y va otra pregunta. Esa yo no te la voy a contestar. Yo creo que algo, un gran accidente feliz de la edad que tiene esta obra, es que creo que cuando fue escrita originalmente, incluso sí es una gran falta de respeto estar hablando con otras tres personas y estarte interrumpiendo constantemente para contestar o hacer llamadas, pero creo que ahora, y digo que es un accidente feliz porque creo que es triplemente ofensivo, porque creo que ahora estamos muy acostumbrados a, estoy hablando contigo, pero puedo tener un poquito el WhatsApp por acá y te voy poniendo atención, pero de repente contesto. O sea, creo que nuestro contexto social y tecnológico ha llevado a que las llamadas que suceden y que realiza el personaje de Pablo se vuelva todavía más potente, porque el que alguien con nuestro contexto y en nuestro contexto esté interrumpiendo constantemente la conversación que se está teniendo para hacer llamadas es, o sea, no hay, creo que pocas faltas de respeto tan grandes podría haber, y las vemos en la obra después, pero vaya, creo que es un accidente feliz en ese sentido. El decir la edad de la obra nos ayuda a sentirlo incluso más. No sé si eso responda sí, la pregunta. Claro. Ahora, no está interrumpiendo por cualquier cosa. Claro que sí. No, no está. Abriste la caja de Pandora. No, obviamente tienes que justificar a tus personajes, pero estamos hablando de un serio problema. Estamos hablando de la posibilidad de perder al cliente más grande. En mi caso. Son millones de dólares los que están en juego. Y lo tienen a este personaje, lo traen obligado. No vengas. No vengas y ya. Obligado a arreglar un problema de su hijo violento, que es un asunto entre niños que fácilmente podrían arreglar entre ellos. Posición. Vamos a hacer las escenitas aquí, muy naturales. No, y tenías otra pregunta. Y bueno, se viene el Día Mundial del Teatro el 27 de marzo. Me gustaría saber, justo Pablo, Miguel, quien quiera aportar, ¿cuál consideran que es el panorama o la situación, o y todos abajo la cabeza? ¿Cuál es el panorama, ¿no?, del teatro en México en este momento? Gracias. ¿Cuál es el panorama del teatro en México? Yo creo que me gustaría pensar que esperanzador, porque como bien decía Paco hace rato, creo que por fin ya mucha gente sí está sintiendo que vivimos en un panorama post-pandémico. Y creo que algo muy afortunado del teatro en México es que la mayoría de las personas que lo hacemos tenemos que luchar contra viento, marea, y todas las cosas posibles para lograr montar una producción, y aún así lo seguimos haciendo. Pasamos una pandemia donde
cada quien hizo lo que pudo, donde, como Pablo recalcó, el Milán se mantuvo de pie, algunos tuvimos la oportunidad de seguir colaborando para que siguiera habiendo propuestas escénicas. Creo que si logramos sobrevivir eso y seguimos teniendo las ganas de hacerlo, solo creo que podemos ir hacia arriba, en mi opinión. No sé si alguien más quiera. Sí, pienso lo mismo. Sí, creo que, como dice Miguel, la situación en el teatro es esperanzadora. Y va subiendo y hay mejores ofertas y hay más rigor y hay cada vez menos lugar en el teatro, por ejemplo, ya están todas las producciones buscando espacio y creo que viene un gran momento para el teatro mexicano. No. Lo que necesitamos es más público, eso es una realidad. Hay muchas obras que no tienen suficiente público, hay mucha propuesta, hay una cartelera impresionante, somos de las ciudades que tiene más oferta y pues para eso estamos aquí con ustedes, para que nos encarguemos de avisarle a todo el público que vamos a estar aquí los miércoles a partir del 29. Justo este mes cumplimos ya nueve años de haber abierto este recinto, los dos teatros, y desde que lo abrimos estamos en crisis, siempre es complicado traer el público, siempre es complicado producir algo, siempre es complicado encontrar producciones, y seguimos, porque somos necios, porque nos conoce desde esa época, ¿sí? Y no nos vamos a dar por vencidos, y amamos lo que hacemos, y esta obra en particular nos tiene muy emocionados, queremos compartirla con todos. Agradecemos otra vez al doctor, ahora sí que si no hubiera sido por su generosidad, estaríamos en serios problemas. Ha sido un tipazo, la verdad es que apasionado del teatro también. Si necesitan algún tipo de tratamiento capilar, ya hablamos de todo, ¿verdad? También, ahí viene la información, vayan, es mejor. Y si ya no tienen ninguna otra pregunta, vamos a una foto ya. Hacemos una foto y luego nos vamos a dividir como en dos grupitos. Ya les dijo Ram cómo. Bueno, tú te encargas. Sí. Muchísimas gracias por venir. Gracias.